Muy bien, nos vinimos en esta mañana a Jefatura Distrital, está su inspectora aquí, que bueno, nos contaba fuera de cámara, recién llegada, haciendo un viaje a La Plata, bueno, si querés y podés contarnos un poquito de qué se trató y el motivo principal de este viaje. Muy buenos días. Buenos días, Eli, buenos días a todos. Bueno, sí, como vos decís, acabo de llegar de La Plata, llegamos anoche de La Plata, fuimos inspectores de la región 13, inspectores jefes regionales, distritales y también representatividad de diferentes inspectores de niveles y modalidades a un encuentro provincial por los 140 años de la ley 1420. La verdad es que resultó un encuentro muy, muy interesante donde justamente se pone en valor, ¿no?, este derecho de la educación para todos. Muy importante, hay que decir que es un año, ¿no es cierto?, entero donde se conmemora o se habla de esta ley que, bueno, que hoy nos hace tan bien a toda la población. Sí, por supuesto, y además, bueno, con la vigencia intacta y también con el espíritu de hacer cumplirla, ¿no? Bueno, Maricel, sabemos justamente, ¿no?, hablando de esto, del derecho a la educación y del derecho a un montón de otras cosas, en el marco de la educación se realizó el acto oficial para, bueno, anunciar que una de las escuelas pasa a ser jornada completa. Vos nos vas a contar qué escuela y, bueno, y qué significa esto para la institución. Bueno, Eli, la escuela número 26, que es la escuela que está ubicada en Campo Blanco, llegó por aprobada la resolución para la implementación de la jornada completa. En realidad esta es una propuesta que está iniciada desde el ciclo lectivo anterior, que pudo concretarse este año, como te decía, a partir de la resolución, con implementación a partir del día 1 de agosto, que así fue, y bueno, y ese día fue el día de la inauguración de la jornada completa, que bueno, que claramente fue un día de celebración. La comunidad educativa lo estaba esperando, era un deseo de esta comunidad y bueno, fue una noticia, por supuesto, muy, muy bienvenida por toda la comunidad, por los chicos. Fue maravilloso un encuentro que tuvimos previo, poder conversar con las familias, con los chicos en los términos de acuerdos de horarios y demás en esta implementación. Y luego en ese día, en el acto de apertura, ¿no?, de la jornada completa, nosotros siempre decimos que las voces más importantes son las de ellos, ¿no? Entonces, le pedí a la directora si ellos querían, ¿no?, darles un momento en el acto para que pudieran expresarse de lo que significaba para ellos la jornada completa. Y la verdad que uno lo recoge como lo más valioso, ¿no?, porque los chicos hablan en sus expresiones de oportunidades, de tener más tiempo para estar aprendiendo en la escuela. Bueno, esto justamente, ¿no?, que hablábamos de el derecho a la educación y el derecho, porque la jornada completa también abarca otra cosa como es la alimentación, ¿no? Digo, y es otro derecho del niño. Sí, por supuesto. También lo mencionaron los chicos a eso, ¿no?, que estaba bueno quedarse en la escuela a comer y no solamente también a compartir ese momento con sus compañeros, con los docentes y demás. Estuvieron presentes autoridades provinciales, educativas, de gestión, y la subdirectora de nivel primario. Entonces, bueno, la verdad es que estuvimos acompañados, pero bueno, con ese marco maravilloso que es la comunidad educativa, que es la razón de ser de esa escuela, ¿no? ¿Cómo lo recibieron los padres a esto? ¿Pudieron estar presentes en este acto de apertura o de inicio? Digo, ¿se manifestaron al respecto de alguna u otra manera? Sí, los papás, las familias, en realidad, bueno, como te comentaba, esta es una propuesta que se viene trabajando desde el año anterior, donde hay un acuerdo con las familias para la implementación de la jornada completa. Y como te mencionaba también, lo recibieron con mucha alegría, muy contentos, entendiendo que es, digamos, se habilitan más posibilidades para sus hijos. Nosotros estuvimos reunidos días antes con las familias para acordar de acuerdo a su organización familiar y laboral, por supuesto, cuál era el mejor horario
para que se implementara la jornada completa y tuvimos posibilidad de conversar en esa ocasión, eran todas mamás. Estuvimos con la inspectora de nivel inicial también, porque ahí también funciona un jirim. Entonces, en ese jirim hay dos hermanos, dos niños que concurren, que son hermanos de estudiantes del nivel primario, y acordamos también los horarios y pudimos, en una mesa muy amena de diálogo, conversar con las familias. Y bueno, la verdad es que las familias están muy, muy agradecidas por esta oportunidad. Por supuesto que también manifestaron que los van a extrañar y obviamente no es tan fácil estar sin los chicos por 8 horas, ¿no? Pero todos entienden que esto se traduce en mejor calidad educativa, por lo cual la familia también lo celebra. ¿Qué horario tenía antes y qué horario pasó a tener? La escuela funcionaba antes de 13 a 17 horas. En realidad, habían tenido a partir del año pasado también, junto con el jirim, la implementación de la quinta hora. Por lo tanto, ellos iban de 12 y cuarto a 17, claro, 17:15. Ahora la escuela funciona de 8 a 12. De 8 a 16. De 8 a 16. ¿Se implementan cuando hay jornadas completas, talleres u otras actividades? Porque ¿cómo hacen con el contenido? En realidad lo que se implementan son módulos, ¿no?, de enseñanza, se suman horas de educación física, horas de artística, ellos también tienen inglés, y se incrementa también, por supuesto, se intensifica la propuesta de enseñanza, la propuesta educativa. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué matrícula tienen? ¿Cuántos alumnos y qué niveles son los que funcionan ahí adentro? Son 5 estudiantes de nivel primario y 2 estudiantes de nivel inicial que pertenecen al jirim. Los niños del jirim no están alcanzados por la jornada completa. Ellos, lo que trabajamos con el jirim, también con las familias, como son hermanos, es cuál era la conveniencia por el horario de concurrencia de los chicos, para que por lo menos uno de los horarios coincidieran en llevarlos o retirarlos de la escuela. También estamos ensayando ahí en un acuerdo con las familias que los chicos que iban en el turno tarde al jirim, en este momento están yendo en el turno mañana, o sea que también para ellos es una adaptación a un nuevo turno, que por supuesto es un acuerdo transitorio con las familias, porque nosotros, como te decía hoy, digamos, nuestra razón de ser son siempre los estudiantes. Entonces, la verdad es que nosotros pensamos qué es lo mejor para ellos. Entonces, en este sentido, estamos ensayando esto, hasta ahora están muy bien, concurriendo en el turno mañana, entendemos que son pequeños, entendemos que es importante que ellos puedan apropiarse de ese contexto, digamos, y que ese contexto sea una situación muy favorable para el aprendizaje, es decir, que ellos puedan participar desde lo pedagógico con el entorno. Entonces, en principio habíamos pensado que resultaba más conveniente que ellos siguieran concurriendo en el turno tarde. Las familias han manifestado que por una organización familiar ellos les es conveniente el turno mañana. Entonces, bueno, estamos haciendo este ensayo, este acuerdo transitorio, que ellos vayan en el turno mañana, comparten el almuerzo y luego se retiran. Pero bueno, vamos a ir, quienes son nuestro termómetro son los chicos y en base a sus necesidades tomamos las decisiones que resulten más respetuosas para ellos.